Oí una hermana gritar con lágrimas en los ojos: ¡He parido tres demonios! Digo, hermana, no. Yo le iba a preguntar, ¿con cesárea o sin cesárea? No le llame demonio a sus hijos. No le llame demonio. Ore por ellos. Y cuando ellos estén dormidos, vaya al aposento y ore por ellos. Jehová. Amén. Y dé ejemplo como padre. Amén. Les quiero decir que aquí había un bautisterio y aquí me bautizaron. Enrique Suárez. O sea que yo soy del Antiguo Testamento. Eso se ve de lejos. Y aquí recibí el bautismo del Espíritu Santo en una sociedad de caballeros. Benjamín Silva no lo recuerda, pero Segarra venía para orar por los que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, buscando qué ponerme, encontré lo que impedía que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo y lo boté. Y digo, hoy yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Y ya terminando el coro, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y yo decía, mándala, Señor, con tu gran poder. Y aquí la estoy esperando y sin ella, hermano, yo vi que los cielos se abrieron. Y una luz, no como esa, una luz con tantos colores venía descendiendo. Y lo que agarró fue mi lengua. Como ella tiene 17 músculos, la agarró. Ahora tú vas a hablar mi palabra. Yo salí danzando y hablando una lengua que yo nunca la había hablado. Y Marcelina Silva dijo, la tiene, la recibió, la recibió. Y yo no he dejado apagar ese Espíritu Santo. Eso me ha llevado a países que jamás yo he pensado estar, hermanos. Una pastora de Estados de Europa me llamó que cuánto yo cobraba para ir a dar una conferencia. Y yo le dije, no, lo único que yo pido es el boleto de ida y vuelta, la tres caliente y una ofrenda de amor conforme a mi edad. A su nombre. La semana pasada estuvimos, mi esposa y yo, en Moca. Era una congregación más o menos como esta, hermano, una conferencia regional en donde nos trataron como un príncipe y me dieron una ofrenda de amor, mucha atención, hotel, agradezco a Dios. De Europa yo he recibido como 4 invitaciones de Estados Unidos. Me han mandado a decir que si quiero irme con todo y esposa para Puerto Rico, para Estados Unidos, yo no me quiero ir del país ahora, hermano, porque no he sentido. Y muévase donde Dios quiere que usted esté. Ahora, yo no sé de mañana, pero hasta ahora no he sentido irme de mi país. Amén. Vamos a oír parte de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Puesto sobre sus pies, no le voy a cantar porque ya el tiempo avanza, pero después yo me la dequito, no se apuren. Busquen el libro de Génesis. Dios bendiga a mis hermanos. Benjamín Silva, Dios bendiga a vuestro pastor, Silvio Guerrero. Y antes de, yo creo que ya le entregaron su placa de reconocimiento por su labor realizada por estos largos años, hermano. Esto se parece al trono de Salomón. Dios bendiga a esos ingenieros, esos hombres de Dios. Él ha puesto para el servicio. Hermano, lo más grande, extraordinario, insólito sobre la faz de la tierra es servirle al Señor. No hay otra cosa más grande. Cuando yo me convertí, yo no sabía ni leer. Y cuando yo iba en esos hospitales, en la emergencia, doctor Winston, una emergencia, yo solamente decía a mi madre, sí, yo soy médico. Antes de convertirme, yo me peleé con cuchilla ahí al frente de la iglesia, nos bajamos la trompa. O sea que Dios ha hecho un milagro en mi vida.
Por eso yo le estoy pidiendo, Señor, dame 120 años, pero no es por mí, es por las almas. Me da pena las almas, Señor, pero no me ha dicho ni sí ni no. Me da pena de mi esposa porque ella sí va a coger lucha, porque yo sí voy a durar. No, hermano, yo no me quiero morir ahora. Y me puse la estrella. Fue un muñeco tal vez que ellos montaron y no sabe ahora cómo desarmarlo. O una zoonosis, animal, hombre, o de la naturaleza. Pero yo sí sé que por causa del pecado. El pecado, hermano, porque no iba a haber muerte, el pecado. Y exhorto a los amigos y los que puedan escuchar este mensaje que trate de buscar la familia de Dios. Ese es el tema hoy. Busquen el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice el texto. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo repito, óigalo bien, los solteros, que no estén de amemao. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Soberano Dios, gracias. Porque hemos sentido tu presencia. Uy, Shakamandarabas. El Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia a Jerusalén primera. Gracias, Señor. Gracias. Porque los hombres que mandaste a esta iglesia vieron la raíz, la base, el principio de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esos hombres. Ahora Dios me asiste a exponer la palabra y lo hago de público conocimiento que me siento incapaz, impotente, insuficiente de poder suplir las necesidades de mis hermanos y amigos, porque yo tengo necesidad, mis hermanos también tienen necesidad, pero mayor necesidad tienen los amigos. Yo te suplico una vez más que me utilice como un instrumento de bendición, que mientras predico tu palabra, salva, sana, corrige, exhorta, y si quieres reprender, tú eres soberano. Oh, plácete en bendecirnos, continuar bendiciéndonos, y yo siempre te tendré en mi memoria para darte honra y darte gloria. Recíbela. Amén. Pueden tomar sus asientos. Con el tema, la familia de Dios. La familia de Dios. Hay una familia cuya etiología, génesis, nacimiento, es de origen divino. Hay una familia en el globo terráqueo que nació en el centro del corazón de Dios. Hay una familia en el mundo diferente a la demás familia, o debe de ser diferente. Porque esa familia fue comprada a precio de sangre. Y dice la Biblia, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta no es una familia común. Sí, a veces nos ven como un cuerpo extraño donde estamos. Alaba. Porque ellos dicen, ese hombre es médico, pero es diferente a nosotros. Ese hombre es ingeniero, pero es diferente. Ese hombre es contable, pero es diferente al que. ¿Y qué es lo que tiene esa gente? ¿Qué es lo que tenemos? Que fuimos comprados a precio de sangre. Y somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Wow, oiga, hagamos. Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra lo creó Dios. ¿Qué quiere decir varón y hembra? Varón y hembra. Alábalo. Varón y hembra, no me busquen ni griego, ni arameo, ni latín. Varón y hembra quiere decir varón y hembra. Alábalo que vive. Santo, santo, que no vengan con teoría, que sé yo qué, que tercer sexo, que sé yo qué, mentira del diablo. Varón y hembra. Alaba que vive, santo, oh gloria. Y en el capítulo 2, wow, y verso 7, dice la Biblia que Dios hizo polvo, tomó polvo, wow. ¿Qué es lo que es polvo? Polvo. Wow. E hizo al hombre, lo formó, pero no había un movimiento, no había acción, estaba inerte hasta que... ¡Wow! ¡Ey! Sopló. ¡Wow! Se incorporó el hombre, alábalo. Dale un aplauso a ese Dios poderoso, fuerte Dios. ¡Oh, qué Dios poderoso tenemos, hermano! De la nada. Señores, de la nada. Ve a un hombre del polvo, ve, ve. Ve, inventa. Que yo voy a hacer como Dios, voy a hacer un hombre del polvo. Alábalo. Ay, gloria, gloria, gloria. Ya. Santo. En el 2:21. Hay un detalle grande, porque Dios vio que el hombre estaba triste, cabizbajo, melancólico, displicente, mohino, guapo, enojado, porque a todos los animales le puso nombre. Tú eres caballo, tú eres vaca, tú eres chiva, todo uno de esa capacidad mental para ponerle nombre. Aleluya, gloria a Dios. Pero Adán veía cómo jugueteaban el caballo y su amiga, la yegua y todo eso, y jugueteando. Y algo más que juguete. Mientras que él estaba como un llanero solitario. Y Dios lo vio y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Óigalo bien. Que no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque no es bueno. Y no le puedo dar muchos detalles porque estamos aquí en la iglesia. Pero si estuviéramos en un monte, Dios le aclarara muchas cosas, porque no es bueno que el hombre esté solo. A su nombre, a su nombre. ¡Wow! Señor, el hombre, la mujer tienen 24 costillas. Eso no lo dijeron en anatomía. 12 de cada lado. Tiene 7 verdaderas, 3 falsas y 2, 3 flotantes. Extrajo una costilla del hombre. ¿Cuál de ellas? ¿De la verdadera, de la falsa o de la flotante? Yo no sé. ¿Qué quiere decir que yo no sé? Que yo no sé. Hermana, usted tiene que respetar a ese hombre. Óigalo bien, hay hermanas que no respetan. Es verdad, hay hombres que son ogros, que hablan como un león, como un padrote. Pero hay hermanas que no son fáciles tampoco, hermano. Yo vi una hermana que no se tragó al esposo porque era muy grande y lo agarró por el pecho, hermano. Mire, yo no me fui de esa iglesia porque estaba en comunión. Y vi a otra decirle: ve a comprar el pan, ve a lavar el perro. Así no. Así no. Alaba lo que vive. Alábalo, alaba tu Dios. ¡Oh, gloria! Y le extrajo una costilla, no sé de cuál. Señores, puso
un sueño profundo, pregúntale a cualquiera de los médicos que para sacar una costilla, hermano, mire, hay que dar una anestesia general. Completo, hermano. Y Dios, ¡uy!, le extrajo una costilla y no le dolió, porque él es el creador de cielo, mar y tierra. Un sueño profundo. Y cuando extrajo esa costilla que hizo a la mujer, oiga, hermano, estábamos en la dispensación de la inocencia. Ahí no había ningún trapo puesto ni nada. Ahí como su madre lo parió, así estaban ellos dos, porque no tenían tanta malicia ahora como... Y se la llevó a Adán. En ala de la imaginación, que es la facultad de representar en forma sensible los objetos materiales ausentes. ¿Qué usted vio? ¿Qué vio Adán cuando le presentaron a Eva sin ningún trapito puesto? Para mí, él dijo, ¡mi madre! ¡Ah! ¡Era! Alábalo. ¡Uy! La adrenalina, no la adrenalina, catecolamina, vitamina, epinefina, serotonina, acetilcolina, dopamina, todo eso se le disparó, hermano. Se puso contento, abrazó a mí, y lo demás es historia, porque dijo, multiplicaos, llenad la tierra a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y formó esa familia. Oh, gloria. Formó esa familia. Que el enemigo ha tratado por todos los medios habido y por haber, por destruir esa familia. Y ha levantado gente adinerada. Y le ha introducido a la mujer que ya ella no es esclavo, que ella es martillo, que ya ella no es cola, que es cabeza. Mentira del diablo. Dios puso a la mujer y al hombre para que se amaran mutuamente, que se respetaran, aleluya, porque fueron comprados a precio de sangre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡Oh, gloria! Hay una familia en el mundo, aleluya, que ha sufrido, es verdad. Ha tenido momentos difíciles en la vida, pero en esos momentos difíciles en que el enemigo se ha llevado a veces a alguno de sus hijos, a alguno de su esposo. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios y entra a su vida y usted siente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que lo conforta y le dice por qué se lo llevó, usted no le queda otra alternativa que levantar su mano y decir, gracias Señor, gracias por todo. El día pasado mi esposa se puso malosa. Yo estaba predicando en un lugar y dijo el pastor, no se vayan que hay una bendición. Y de repente cuando termino de predicar, están repartiendo comida, me trajeron un pollo que parecía un boxeador, la sala tenía como dos guantes puestos. Y yo lo miré el pollo y el pollo me miró. Y yo que soy medio esquivo para comer, digo, pastor, me la llevo. No, varón, pero aprovechela. No, la voy a llevar para compartirlo con mi esposa. No, pero hay más. Digo, no, me la llevo. Me la llevé, hermano, y la guardé en la nevera. Y al otro día la sierva comió de ese pollo. Ay, hermano. Peritaltismo, náusea, vómito, deshidratada. Digo, sierva, hay una cosa. ¿Te llevo para que te internen o yo te trato aquí? ¿Qué tú quieres? Trátame aquí. Comencé a tratarle, hermano, y la traté. Todo fue cambiando y me dijo, tú eres mi doctor. Primer vez en la vida que me dice que yo soy su doctor. Y le dije, mi sierva, mira, si el Señor te hubiese mandado a buscar, yo le hubiese dicho, Señor, llévame a mí también, porque ¿qué yo voy a hacer aquí sin mi esposa? Llévame, Señor. Pero cuando llegamos allá le digo, ay, Señor, acuérdate que yo tengo que predicar mañana. Yo la vine a encaminar nada más. ¡Ah!
disfrute su matrimonio, disfrute su familia. Su familia pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos. Usted no ha parido ningún demonio, usted parió un hijo para Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Años, hermano, y me siento feliz. Pero ahora bien, yo quería saber si verdaderamente ella me quería. Yo quería saber si cuando yo me muriera ella iba a llorar con ataque o sin ataque. Y esperé que ella venía del hospital, porque ella es licenciada en enfermería, y me tiré en el piso como que me dio un preinfarto con la boca abierta. Ay, cuando ella abrió la puerta, que vio a su moreno tirado. Porque yo quería saber porque cómo iba a ser la escena. Y me llama, viejo, y yo digo, Nico, y yo. Digo, déjame responderle, va a irle a dar una cosa. Diga, jugando. Ay, hermano, me dijo cuatro malas palabras evangélicas. No me vuelve a hacer eso. El día, perdón, que perdón ni perdón. Hermano, no lo vuelvo a hacer, no. Dije que yo quería saber si lo tuviera con ataque o sin ataque. Alábalo, alaba a tu Dios. No necesitamos el mundo para sentir la presencia de Dios. No necesitamos droga, alcohol. No necesitamos Dios Padre, Dios Espíritu Santo, el Hijo. Son suficientes para producir el gozo necesario. Que en los momentos difíciles, hermano, porque yo he tenido momentos difíciles, pero el Señor ha estado conmigo. Yo soy siervo de Dios. ¿Por cuántos años? Hace 55, 56 años voy a cumplir predicando. ¿Y lo que falta? Me da pena de la sierva, porque sabe si va a coger lucha. A mí me dio un dolorcito en el quinto espacio intercostal izquierdo. Y los que saben de medicina saben lo que está ahí. Ahí está parte del corazón. Hermano. Y yo fui donde el cardiólogo, yo fui, me hicieron un cateterismo. Cuando me hicieron el cateterismo, hermano, yo comencé a predicarla, a predicarle al médico. Y yo vi una bolita de fuego que entró en la circulación mayor y menor y comenzó a limpiar. Digo, limpia, 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 limpia. ¡Pobre diablo! ¡Ahora que hay Nicolás! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Uy, gloria! ¡Gloria! Oiga lo que le voy a decir. Preste atención a esto que voy a decir. No lo diga, Nicolás, dilo. No lo diga, dilo. Nicolás, no lo diga, dilo. Dilo. Preste atención. A los solteros, oiga, a los solteros, no se casen. A las viudas, no se casen. Los solteros, solterones, viudos, no se casen. Hasta que no tenga la respuesta de Dios. A su nombre, a su nombre. Por eso hay tanto divorcio. Van con su mochila a ver si se entienden. Alábalo. No buscan la dirección de Dios. No le preguntan a Dios. Ya no oran por eso. Nada más ven la morfología. Ven lo externo, pero no ven lo interno. No ven la costumbre, cómo fue criado, cómo trata papá, mamá, cómo es en su casa. Alabanza sea el nombre de Dios. Alaba lo que vive. Yo tuve que orar y pedirle al Señor, porque yo no quería fallar en mi matrimonio. Yo quería a alguien que me ayudara como evangelista, como ministro de la palabra de Dios. Yo no podía casarme con cualquier cosa. Había una muchacha en Romana que me dijo, doctor. No, yo no era doctor. Me dice, evangelista, usted no tiene que poner un centavo. Digo, ¿para qué? Porque yo me quiero casar con usted. Digo, ¿y tú lo oraste al Señor? Sí. Digo, pero yo no he orado al Señor. Alábalo. Alábalo a su nombre. La dirección de Dios es vital para el matrimonio, hasta para el noviazgo. Estando yo dando una clase ahí, que me entregaron 12 o 13 y lo llevé a 52,
las jóvenes me preguntaban cuando tenían un enamorado, Nicolás, ¿qué tú crees de fulano? Digo, dame chance, déjame orar. Y en una de esas que me presentaron un joven y yo le oré al Señor y le digo, hermana, ese no es. ¿Cómo que no? Pero él me gusta. Digo, pero ese no es. Dice el Señor que no. Él tenía tres novias tenía. Porque hay quienes son tan irresponsables que enamoran a todo el mundo a ver cuál cae, como que son mango, guineo, plátano o rulo. No. Fije su mente en algo y órele a Dios. Y su matrimonio, cuídelo, presérvelo. Alabanza sea el nombre de Dios, porque somos diferentes, nadie es perfecto, somos humanos. Aleluya. Alabanza sea, somos humanos y a veces fallamos. Hay quienes no saben pedir perdón. Yo predicaba sobre el perdón y en la introducción decía, hoy yo, Wilson Nicolás Hicks, a mí no me gusta perdonar. Alabanza. Digo, ajá, viene ese sujeto con su lengua de trapo inmunda y me suelta ajo, cebollín, ají caribe, epíteto calificativo y manoteándome en la cara con su mano derecha y rociándome con saliva aromatizado por su halitosis. Y me da la espalda y me dice para que respete mi lengua. Yo quedo atónito, asombrado, estupefacto, suspenso. Y al otro día me ve y me dice, varón, perdóneme que se me fue la lengua. Digo, apúdrete. O que te entierren vivo en el desierto de Sahara y te dejen la cabeza afuera y todos los camellos y camellas que pasen por ahí te hagan pipí en la cabeza. Pero el Espíritu Santo me decía, Nicolás, tiene que perdonarlo. Digo, no. Y el Espíritu Santo me decía, tiene que perdonarlo. Digo, no, Señor, tiene que perdonarlo. Digo, llévame mejor, Señor. Dice, en esa condición tú no puedes entrar. En esa condición no puede. En esa condición no puede entrar al reino de los cielos. Háblale a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis porque santo soy yo, firma Jehová Dios de los ejércitos. Han confundido a muchas iglesias creyendo como entren todos, salvo y siempre salvo. Mentira del diablo. Hay que vivir una vida agradable delante de Dios. Hay que vivir adherido, ensamblado, capsulado, anquilosado en la palabra de Dios. Lo que usted predica, aleluya, tienes que vivirlo. Gloria, 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 gloria. Sí, pasan los años y a veces el amor va muriendo. En Villafaro, cuando yo tenía amores con mi esposa, mi esposa, íbamos de mano y salió un perro grande, hermano, quería morderle, hermano. Y yo la puse detrás de mí y le dije al perro, si la muerde, te muerdo. Hermano, yo estaba dispuesto a embrujarme con el perro, era grande, pero yo estaba dispuesto por mi novia embrujarme a mordicón con el perro. Y el perro me dice, y yo también dice, Hermano, y después de 39 años, si le sale ese perro, digo, cógela, cógela, cógela. Es jugando, pero fue verdad eso. Hay hermanos. Hay hermanos que ya están cansados de la esposa. Hay hermanos que se cansan de la esposa. Porque esa flor no le están irrigando. A la flor hay que echarle agua. Dice la Biblia que viví con ella sabiamente. Ah, no, yo no la entiendo. Es que nunca la va a entender.
Yo no te entiendo, es que nunca me va a entender, somos diferentes. Lo que nos ha unido es el poder de Dios, la gracia de Dios, alianza, porque el hombre no es fácil y la mujer tampoco es fácil. No creas que tú la ves calladita, pero cuando se riega, manito, tú tienes que meterte abajo de la cama y a la hora sacar una bandera blanca. ¿Puedo salir, mi amor? ¡Todavía! Y te cortas las dos comidas, la de arriba y la de abajo. Te vuelve loco y sin idea. Estaba predicando en la Romana y vino un hermano cuando termino llorando y que, varón, ayúdeme. Digo, ¿qué le pasó? La mujer me dejó. Digo, ¿cómo? Y me dejó y se fue. Y me dejó los tres niños y hay uno que hay que amamantarlo. Digo, coge ahí. ¿Qué tú le hiciste a esa mujer que se fue? Nada, nada. Hay hombres que son cuchillitos de palo. No hablan. Ay, Nicolás, no lo digas así. Ellos no hablan. Avanza, se mira. Y la hermana peleando y ellos callados. Pero contesta, di algo, hombre de Dios. Y ellos callados. Un mutismo. Y cuando logran hablar, son golpes de espada. Exigiendo, si yo te saqué del sur profundo, donde tú te bañabas en el río desnuda, tú no tenías de nada, y te entregabas con hoja, y yo te traje a la capital, y te monté en el teleférico, y en la casita voladora, y te llevé al zoológico. ¡Ah! Y si hay lengua trapo, lengua inmundo, goleada, amalecita, moabita, impío, viejo, ¿de dónde fue que estoy comiendo? Hogares en guerra y rumores de guerra, eso debe de cesar si en verdad han sido lavados por la sangre de Cristo. Sí que hay diferencia, sí lo hay. Lo hay. Alaba. Porque los animales para comunicarse tienen que emitir bramidos, balidos, aullidos, gruñidos, pitillos, musaraña, zapateo, mimetismo, agresión, y se comunican, pero usted y yo no. En la cuarta circunvolución frontal ascendente del área de Broca está el centro de la articulación de la palabra. Por supuesto que hay una serie de órganos accesorios en la cual interviene la emisión de voz, verbigracia, la cavidad bucal por encima, la bóveda palatina con su arca dentaria, por debajo el piso de la boca con la lengua que habla tanto, que tiene 17 músculos, suena la galleta, ella se esconde y los labios los recibe. ¡Tú! Laringe, faringe, cricoide, adenoide, cuerdas superiores, inferiores, sendos pulmones, aleluya, sendos nervios fénicos que cuando se lo comprimen el diafragma, aleluya, y suelta de nuevo, sale esa corriente de aire, aleluya, dirigida por el Espíritu Santo, y ahí viene la terapia ablativa, copas de palabras. Y hay muchos que son tan poéticos que le han dicho cuando está enamorado, mi amor, si entre nosotros dos entrecruzan dos miradas, ¿cuál sería el producto final? Hay hombres que saben dar cotorra, otros no, sino de que diablo, qué patana. ¡Ah! Alaba. Hay hombres y mujeres que no valorizan, Emma, lo voy a decir. Nicolás, no, dilo. No lo de, dilo. Aunque te cueste la vida, dilo, lo voy a decir. Hay hombres, oiga bien, oiga lo que estoy diciendo, hay hombres que no merecen la mujer que tienen. Aplauda esa. Y hay mujeres que no merecen el hombre que Dios le ha dado. Aplauda, varón, ahora le quítesela. A su nombre, a su nombre. Ándala bajando. El que haya esposa y alcanza, gloria. ¿Cuál es el problema de los matrimonios?
Mire, la hora avanza, yo voy a ir terminando. Pero ¿cuál es el problema de los matrimonios actualmente? La zorra pequeña. La que Salomón dijo, casadnos las zorras pequeñas porque ellas echan a perder la viña. Esa sencillez que no es nada. Se va acumulando y se va acumulando. Hay mujeres que dan más de lo que pueden dar. Usted sabe lo que es una hermana. Tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que planchar. Y venir a veces, y cuando son impíos, ahí es lo malo, porque la Biblia dice, si él consiste en vivir, que viva con ella. Venía ese hombre borracho a las 3 de la madrugada. ¡Vieja! Llegó tu buchungo. Haz un sancocho y componte. Sin un chele. Ay, mi madre, sin un centavo, buscando las dos comidas, le dice el diablo, échale agua caliente. Y le dice el Espíritu Santo, no, mi sierva, alaba. Hay hombres que no merecen tener la mujer que Dios le ha dado, y hay mujeres que no merecen tener. Pero hay un equilibrio, hay hombres que aman, los que aman a su mujer, mueva la mano, déjame ver. Uno, dos, ay, pastor, mire, los que aman a su mujer, mire, pastor, mire, ay, yo me voy de aquí. Uy, dice que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Usted, yo lo que yo dije, eso está en la Biblia, que debemos amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¡Qué demonio! Mire, Salomón. Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Qué demonio hacía Salomón con 1,000 mujeres? Con una que usted tenga que no ore, ya tiene. Ya tiene para coger lucha. Gracias que el Señor me ha dado una guerrera, manita. Dios me ha dado unas mujeres de fe. Otro día tenía que ir a predicar a las romanas y tenía una fiebre casi de 40. Y ella vio que yo estaba malosa y me dice, ¿tú vas para la romana? Sí, tengo compromiso. Me abrazó, hizo una oración, varón. Y la fiebre desapareció. Y allá yo di el testimonio. Digo, mi esposa oró por mí, pero pensando en la funda que yo llevo, cogí una cuerda. Sí, porque yo he sido responsable en mi hogar. Pregúntale a ellos. Yo he sido responsable. Y he defendido a mis hijos. Y cuando van esos primos extraños, de que pasase unos días, digo, toma el pasaje y la comida. ¡Te va, te va! No somos locos. Cuide a su familia. Cuídela. Y enséñelo. Lo voy a decir, Nicolás, no lo digas, dilo, no lo dilo. Señores, hay hijos adolescentes que son los que mandan en el hogar. Hoy día ven a ver, el cuarto de nuestro hijo está cogiendo fuego. Llama a los bomberos. Fuego, juca. Y yo decía en mi casa, mientras yo esté dando arroz, habichuelas y carne, aquí hay que guardar los principios bíblicos a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y tú eres cabeza. Uy, gloria, 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 gloria. Arabanda, arabashanda. Pero son profesionales y viven en la casa todavía. Oh, alábalo. Alábalo, alábalo que vive. Tú, yo, como cabeza del hogar, tenemos que dar cuenta a Dios, porque esos hijos son herencia de Jehová. Alábalo. Y hay unos nietos, mire, que se suben en el aspa de ese abanico y dicen, abuelo, mira, abuelo, mira. Y como diablo ese muchacho se subió allá arriba. Te da taquicardia, manito. Porque hay unos nieticos, manito, mire.
A mí hay que avisarme cuando van los nietos. Sí, porque ya no es lo mismo, hermano, hermano, ya no es lo mismo. Ya el corazón nuestro tiene 80 años, ya él tiene deficiencia, ya todos los músculos y todos los órganos ya están débiles. Ellos cuando le den el primer infarto, le dan un segundo y un tercero y hasta un cuarto, porque ya él no tiene fuerza para matarte de una vez, entonces... Te va matando chinga, chimpón. Alábalo. Alábalo. Yo no me quiero morir, hermano. Yo soy sincero. Yo no me quiero morir ahora. Pero no es por mí, Dios lo sabe. No es por mí, porque yo sé que morir en Cristo es ganancia. Me voy para el cielo. Y aunque el COVID me agarre, el Señor lo reprenda, yo sé para dónde voy. Pero amigo, ¿para dónde tú vas? Y todo eso que están fumando, que se yo, que le da el COVID, se va a ir de paro, manito. Y hay hermanos que dicen, yo no me vacuno. Dice, bueno, eso es responsabilidad de usted. Pero esos son los que más están atendiendo allá en UCI. Bendito sea el nombre. Usted puede creer lo que usted crea, que es el anticristo, que usted, esa es su creencia suya, pero ya yo me vacuné. No quiere decir que estoy salvo, pero estoy un poquito mejor, ¿sabes? Tengo chance para pedirle, Señor, ya. Ahora sí me dice, Nicolás, ya. Digo, en serio, Señor, sí, ya ven a descansar. Digo, yo no estoy cansado, Señor. Pero ven, Nicolás, ya, para que... Señor, pero que yo no estoy cansado. Ven. Yo voy donde la doña y le digo, vieja, él dice que ya me voy. Habla con él, dice, yo no me meto en eso, digo, tú vas a quedar viuda. Hermano, Nicolás, no lo diga, dilo. Hay hombres de Dios que lo dan todo y dejan a su esposa sin una casa, sin una herencia para ella sobrevivir. Alabanza, se dieron, lo dieron, se entregaron espíritu, cuerpo y alma. Gracias al pastor que por lo menos le dieron su pensión o su ayuda. Pero un ministro de Dios, después que lo da todo por la obra de Dios, mandarlo para su casa. Eso es, ese tabaco es fuerte, manito. Por eso yo le estoy diciendo a mi esposa, vamos a hacer nuestro ahorro para nuestra vejez. Porque después que el evangelista no puede predicar, no hay ofrenda. El pastor no siempre le llevan su yuquita, su batata, que sé yo qué. Pastor, ¿cómo está? Y lo saludan de lejos ya. Alábalo. Gracias que tenemos a alguien que ha suplido nuestras necesidades en los momentos difíciles. Él no nos ha fallado a su nombre. Hay una familia de Dios. Aleluya. Uy, hay una familia que es peregrina. Vamos, hermano, no se lleve no se lleva el canto de sirena de la feria, el maratón, el canto de sirena. Esto va a pasar. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir contigo y conmigo. Es vida después de la muerte. Un aplauso al Señor. Puestos en pie y demos gracias. Señor, gracias por la familia. Yo voy a hacer una oración por la familia. Quiero hacer una oración por la familia. Esas familias que viven en guerra y rumores que no nos entendemos. Oh, pero cuando tenían amor se entendían. ¿Y cuántas veces te llamaba? ¿Y cuántas veces tú lo llamabas? Ah, no, que estás gorda y tú estás flaco. No, que come mucho y tú no eres una lima. Ahora aparecen todos los defectos. Reprenda al diablo. Fue lo que tú oraste. Pues míralo ahí. Ya yo no puedo venir. Que vieja, nos vamos a divorciar. Ahora ella tiene que chuparme. Ya se comió la carne. Que se chupe los huesos ahora. Me llega un señor como de... Como que le cayó el mundo encima. Dice, doctora, haga algo por mí. Digo, ¿qué le pasó? Digo, se me cayó la naturaleza.
Digo, usted es diabético, no, usted fuma así, usted bebe, a ver si me doy mi petacazo. ¿Cuántos años usted tiene? 80. Y que usted está buscando medicina. Con 80 años buscando remedio. Disfrute su matrimonio, déjese de estar de amemao, atienda su cartón. No esté mirando para Egipto, que el diablo te quiere llevar. Padre Santo, mire esta familia. Guárdala. Protégela, Señor. El enemigo ha tratado de destruirla, pero no podrá. No podrá. Pon armonía, comprensión, diálogo de calidad. Aleluya. Y que el hombre aprenda a hacer algo en la cocina también, porque no, porque hay hombres que no saben ni sancochar un huevo, Señor. Que aprendan a hacer algo para cuando la sierva esté enferma. Señor, gracias por esta familia. Guárdala, protégela, que nadie, ni nadie lo pueda tocar. En el nombre de Jesús.